El agua, un recurso indispensable para la vida. Tres cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas por ella, y solo el agua dulce representa el 1% de todo el agua de nuestro planeta. El resto es salada o está congelada. Generalmente el agua dulce se encuentra en ríos, lagos y arroyos, siendo cursos de agua que fluyen a lo largo de la superficie terrestre hasta mares u océanos. Por esta razón, desde tiempos remotos, los asentamientos humanos se formaron cerca de ríos y arroyos, de tal manera que tuvieran un suministro constante de agua. Pero el agua dulce, en su mayoría, es desperdiciada en cuerpos de agua salada si no es almacenada o retenida de alguna forma. La necesidad de este preciado recurso en tiempos de sequía obligó al ser humano a buscar una manera de mejorar el abastecimiento de agua. En consecuencia, se crearon los primeros embalses hechos por la mano del hombre. Un embalse es una acumulación artificial de agua que tiene como particularidad poder ser parcial o totalmente vaciado por gravedad o por aspiración. Habitualmente, un embalse se forma al obstruir la boca de un valle a través de una represa, una barrera fabricada de hormigón, piedra u otro material, que tiene como función almacenar el agua de un río o de un arroyo. Comúnmente, en nuestro lenguaje coloquial, tendemos a usar la palabra represa o presa como sinónimo de embalse, pero en realidad resultan ser cosas muy distintas. Como se comentó anteriormente, una represa es una infraestructura destinada al almacenamiento de agua dentro de un recinto. Entonces, ¿en qué se diferencia de un embalse? En pocas palabras, un embalse es el agua que se almacena dentro de dicho recinto. Existen personas confundidas que llaman pantano a un embalse. Sin embargo, existe una diferencia clara entre las dos cosas. Un pantano es un volumen de agua estancada de forma natural. En cambio, un embalse se construye de forma artificial. El propósito básico de las represas es retener las escorrentías durante las temporadas de lluvias y descargarlos en los periodos de sequía. De modo que podemos encontrar embalses destinados a riego, control de inundaciones, abastecimiento de agua, producción de energía hidroeléctrica e incluso recreación. Muchos embalses grandes son de usos múltiples. Y como consecuencia de esto, las funciones específicas pueden dictar criterios opuestos para su diseño y operaciones. Además, resulta más difícil una asignación equitativa de los costos a los usuarios. La selección del tamaño de un embalse para un proyecto en el cual la demanda de agua es mucho mayor que el caudal medio de las corrientes resulta del equilibrio económico entre los beneficios y los costos. Se hace un estudio preliminar de los sitios disponibles para los embalses a fin de obtener los costos relativos para embalses de varios tamaños. A partir del diagrama de masas para los caudales, puede determinarse el caudal seguro para embalses de diversos tamaños. Después, se efectúa una comparación económica entre los beneficios de los diversos caudales y los costos de los embalses. Se selecciona el tamaño del embalse que produzca el máximo beneficio. Cuando se conoce la tasa de demanda, como ocurre con muchos proyectos para abastecimiento de agua, se determina el tamaño del embalse en forma directa con un diagrama de masas del caudal. El diagrama de masas es una gráfica del volumen total de escurrimientos acumulados contra el tiempo. La pendiente de la curva es el caudal o volumen de circulación medio. La selección de un periodo crítico de varios años de duración en una curva de masas depende de la función del embalse. Para abastecimiento de agua o plantas hidroeléctricas, los caudales mínimos serán críticos, mientras que embalses para control de inundaciones rigen los caudales máximos. La capacidad de embalse para una cierta demanda puede obtenerse trazando una línea con una pendiente igual a la tangente de demanda, que toque la curva de masas al comienzo del periodo seco seleccionado, como lo indican las líneas AB y AC en el diagrama de masas. Las ordenadas D y E representan el almacenamiento requerido para satisfacer las demandas AB y AC.
Una vez seleccionado el sitio para el embalse, se trazan las curvas de volumen área para obtener las características del sitio. El trazo del volumen en contra de la elevación del agua se determina por la planimetría del área aparte de las curvas de nivel seleccionadas dentro del sitio del embalse, multiplicadas por el intervalo entre las curvas de nivel. Para lograr una mejor visión y entendimiento de las funciones de los diferentes tipos de represas, es necesario definir e identificar, en primer lugar, sus partes. Las partes más comunes de una represa son: coronación, es la parte superior de la represa. Esta suele tener una carretera que permite cruzar de un margen a otro. Estribos, son los laterales de una represa que se encuentran en contacto con la cerrada en la que se apoyan. Cimentación, es la parte que se encuentra en contacto con el terreno de forma directa y que trata de transmitir el peso propio de la represa y el provocado por el agua al suelo. Aliviadero, es la estructura hidráulica por la que rebosa el agua que excede la capacidad máxima del embalse. Desagüe de fondo, son conductos que permiten realizar desembalses aunque la represa no esté llena, ya sea por previsión de avenidas para cumplir con el caudal ecológico aguas abajo o para vaciar el embalse en caso de ser necesario. Compuertas, son equipos hidromecánicos que permiten regular el caudal de agua que se desembalsa. Podemos encontrarlas tanto en el aliviadero como en los desagües. Tomas, son estructuras hidráulicas utilizadas para extraer agua de la represa para su uso, generalmente con menor capacidad que los desagües de fondo, pero que tienen la ventaja de que toman el agua a diferentes alturas o profundidades, dependiendo de las necesidades que se tengan en cada momento o del nivel del embalse. Galerías y filtros. Su misión es retener las partículas finas que pudieran ser arrastradas, permitiendo solo el paso del agua. Drenes, son orificios verticales donde se concentra el agua filtrada para reducir las presiones intersticiales en el resto de la represa. Suelen finalizar en una galería para canalizar el agua y tener un control del nivel de filtración. Clasificación de las represas por materiales. Una represa puede construirse con diferentes materiales. Los más utilizados son las tierras, escollera y el hormigón. Por tanto, la clasificación de las represas según el material son: represas de materiales sueltos. Las represas de materiales sueltos son las que se construyen con gravas, rocas y tierras naturales. Pueden ser homogéneas o heterogéneas y tener una pantalla impermeable asfáltica o de hormigón. Represas de hormigón o de fábrica. Se construyen completamente de hormigón y se pueden clasificar según la forma de resistir los empujes. A diferencia de las de materiales sueltos, permiten que se vierta agua sobre el cuerpo de la represa, pero son más caras y requieren una cimentación mejor. Tipos de represa de hormigón según la forma de resistir los empujes. Dentro de las represas de hormigón podemos establecer una nueva clasificación tipológica según su forma de resistencia. Represas de gravedad. Su propio peso es el que aguanta los empujes hidrostáticos. Dentro de ellas podemos establecer una subclasificación según si son macizas o aligeradas. Las macizas tienen un perfil triangular o con forma de trapecio y pueden ser de hormigón vibrado o compactado. Las aligeradas distribuyen la masa de hormigón de forma que se logre un mayor momento de inercia en la sección horizontal y pueden ser de contrafuertes o de pantalla plana. Represas de arco. Son represas que tienen curvatura porque resisten transmitiendo los empujes de agua a las laderas de la cerrada. Pueden tener curvatura solo horizontal, en cuyo caso se conocen como represas de bóveda, o curvatura vertical y horizontal, conocidas como represas cúpula. Represas arco gravedad. Son una tipología entre las dos anteriores. Se utilizan cuando la acción de la curvatura no es suficiente para resistir los empujes. Represas de bóvedas múltiples.
son represas de contrafuertes en las que la pantalla tiene forma de bóveda o cúpula, lo que permite una mayor separación entre contrafuertes y emplear un menor volumen de hormigón. Clasificación de las represas de materiales sueltos. Dentro de las represas de materiales sueltos, en función de la disposición de los materiales dentro de la misma, podemos distinguir varias tipologías. Las represas homogéneas están ejecutadas con un único material que debe ser impermeable y resistente al mismo tiempo. Las represas heterogéneas o de núcleo, al contrario que las anteriores, tienen diferentes materiales. Por una parte, tienen un material resistente, normalmente escollera, pero debido a su permeabilidad, se requiere de otro material para realizar una función impermeabilizadora, generalmente arcillas. A este último se le llama núcleo y suele estar en la parte central del cuerpo de la represa, pudiendo ser vertical o inclinado. Represas de pantalla o diafragma. Al igual que las anteriores, tienen un elemento diferenciado que permite garantizar la impermeabilidad, pero en este caso no se trata de un material natural, sino que cuentan con una pantalla. La pantalla suele colocarse en el paramento de aguas arriba, aunque también puede ser interior. Suele ejecutarse con material bituminoso u hormigón, aunque estas últimas tienen el inconveniente de su posible fisuración ante los asientos. Tipos de represas según la normativa. Además de las clasificaciones anteriores, la normativa establece otras para tratar de forma diferente a efectos normativos y de seguridad a cada una de las represas, según su tamaño o dimensiones. Grandes represas. Se considera gran represa a aquella cuya altura es superior a 15 metros y la que, teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 metros, tenga una capacidad de embalse superior a un hectómetro cúbico, equivalente a 1 millón de metros cúbicos. Pequeñas represas. Estas son las que no cumplen la definición de gran represa. En función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o funcionamiento incorrecto. Igualmente, según el riesgo asociado a la rotura, se pueden distinguir en categoría A, represas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales o producir daños materiales o medioambientales muy importantes. Categoría B, represas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de viviendas. Categoría C. Represas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdidas de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría pertenecerán todas las represas no incluidas en las categorías A o B. Tipos de embalses. Tal y como se comentó en el inicio, también puede establecerse una clasificación de las represas en función del uso que se le dé al agua, pero esto sería una clasificación de los embalses y no de las represas como tal. De esta forma podemos encontrarnos embalses de laminación, cuyo objetivo es simplemente el de retener el agua cuando sea necesario para evitar que se produzcan inundaciones en otras zonas. Embalses de almacenamiento y regulación. Se utilizan para almacenar los recursos hídricos y utilizarlos cuando sean necesarios, generalmente para regar o para abastecimiento a poblaciones, para beber, ducharse, llenar piscinas, etc. Pero también puede ser la industria quien utilice el agua. Embalses de producción hidroeléctrica. Su objetivo es crear un salto de agua y utilizar esa energía para producir electricidad. Dentro de estos podemos diferenciar también los embalses reversibles, que son aquellos en los que se dispone de una balsa en la parte baja de la represa, que permite almacenar el agua turbinada por la central hidroeléctrica, de tal manera que en situaciones de energía más barata o de excedente de energía en la red, se eleva el agua de nuevo al embalse para turbinarse en periodos de mayor demanda. Embalses mixtos. Estos son los que tienen varios usos de los que se han mencionado anteriormente. Por último, a veces se utilizan con fines lúdicos o recreativos,
como la navegación, la pesca deportiva e incluso de aventura, con desembalses controlados para que puedan llevarse a cabo estas actividades. A pesar de las ventajas hidroeléctricas de recolección, almacenamiento y distribución de agua, entre otras cosas que nos ofrece la construcción de una represa, se debe tomar en consideración los efectos negativos que este puede causar tanto social como ambientalmente. Por esta razón, es necesario tomar con responsabilidad las decisiones y medidas adecuadas antes, durante y después de la construcción de esta maravillosa infraestructura que conocemos como represa.